Music Box, donde te presentamos los éxitos del momento. Y claro que sí, donde también vas a estar disfrutando de la data de cada uno de estos artistas que nosotros presentamos fin de semana tras fin de semana. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a tener a lo largo de esta media hora. Como por ejemplo vamos a disfrutar lo nuevo de Pitbull, Shakira y Luis Enrique para comenzar a disfrutar, por supuesto, este Music Box de hoy. Así que no esperemos más, abramos la caja musical y veamos de qué manera nos sorprende. Vale. Además de vernos, también puedes escucharnos todos los viernes a partir de las 22 y hasta las 0 horas. Antonella, Benjamín, Nicky Sandoval y quien les habla, Lisa María, los estaremos acompañando en el Music Box Radio. Ya sabes, además de vernos, también puedes escucharnos. Claro que sí, en el 88.5, 40 principales, así que no te olvides. Estamos terminando este primer bloque, pero quiero comentarles que luego vamos a tener un par de notas y vamos a estar con El Zorro, que nos va a comentar qué es lo que se viene el próximo jueves 16, y también con Juan Carlos Oín, que nos va a comentar la nueva tendencia para esta temporada. Toda la moda de Cedic la vas a tener también acá a través de la pantalla de Music Box. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos disfrutando de muchos más videos con ustedes. Deportiva, modernos diseños con marcas de prestigio. Admit One, Speedo, Bassett Aeróbica, Buenos Aires 181. Bien, le damos la bienvenida al Zorro, un amigo de Music Box y que en esta oportunidad nos va a estar presentando un espectáculo pronto a realizarse. ¿Es así? Bueno, primero que nada, Zorro, un placer tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nick. ¿Cómo estás? Sí, el 16 estamos presentando el otro show aquí en Santiago, en un boliche aquí de la autopista en Cayo Coco. Bueno, es una banda alternativa, una de las más importantes de la Argentina, que compartido el escenario con muchos grupos internacionales. ¿Y esta va a ser la tercera vez que viene? Esta es la tercera vez. En el 2005 ha sido la última vez que han venido, donde han grabado un disco en vivo, justamente con temas de aquí de Santiago y de varias provincias. Bueno, es volver de nuevo a traer una de estas bandas que en Santiago tiene bastante fanáticos. Van a estar dos bandas, la banda de Buenos Aires, se llama Buenos Aires Karma, y Escoria, que es una banda de aquí de Santiago. Este jueves 16. Jueves 16, 22 horas, en boliche de la autopista. En Cayo Coco se estará presentando. Exactamente. ¿Valor de las entradas? El valor de las entradas es 60 pesos, pero viene con el disco, que es el último disco, que es el disco que presentan, que se llama Quinta Dimensión. Sale 60 pesos y lo pueden adquirir aquí en Pago Donde Nací. Está en la
Independencia 253, local 3, el amigo Walter. Perfecto, Walter. Así que bueno, ahí todos los que quieran ir a ver un buen show, aparte de eso que vienen con toda la movida de Buenos Aires, luces, sonido, todo viene de allá, bien. Con una buena escenografía, así que está bueno para ir. Bien, entonces a no perderse el próximo jueves 16, donde vas a estar disfrutando de esta muy buena banda como es El Otro Yo, presentando por supuesto su nuevo CD que es Quinta Dimensión. Bueno, y aquí te quiere dejar estos dos discos para que los regales a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ustedes dispongan de los CD. Acá está. Dos CD que les vamos a estar regalando a ustedes, a todas aquellas personas que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, enviándonos sus datos personales, como lo hacemos siempre, nombre, apellido, últimas tres cifras del documento completo, y van a estar participando por estos CD del Otro Yo, su nueva producción, que es la 14ª, llamada Quinta Dimensión. Zorro, muchas gracias, éxitos para este espectáculo pronto realizarte, como lo dije anteriormente, próximo jueves 16. Repetime el horario de comienzo. Jueves 16, 22 horas, un boliche a la autopista, se presentan dos bandas soporte y después viene el otro show. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos dan a todos. Bueno, no, gracias Zorro por estar acá. Vamos a seguir disfrutando de lo que resta en este Music Box por esta pantalla. Bueno, como se los prometimos, siempre te sorprendemos y en esta oportunidad tenemos a Juan Carlos, yo lo conozco como Juanqui, de Shedik, que nos va a contar un poco de qué nos trae esta nueva temporada aquí con esta casa. Bueno, hola Lisa Mariel. Hola. Lo que propone Shedik para esta nueva temporada de primavera verano 2012-2013 son los colores fuertes, el amarillo, el camel, el naranja y colores fluos para aquellos que se atreven. Que esto lo podemos combinar con pantalones claros, tanto el blanco, el camel y por supuesto siempre un jean. O sea que yo voy bien con la onda. Sí. Bueno. ¿Y qué, a ver, qué podemos encontrar? O sea, ¿cómo podemos definir el estilo de Shedik y qué marcas podemos encontrar en Shedik? Podemos encontrar tanto casual, elegante, juvenil. Se puede vestir tanto para un casamiento, para un cumpleaños de 15 y ahora también para los egresos puedes encontrar vestidos. O sea que cualquier persona lo único que tiene que hacer es ir a Shedik y ahí encuentra su estilo. Sí, ahí encuentra. Ah, listo, está perfecto. ¿Dónde podemos encontrar Shedik? Shedik se encuentra en Buenos Aires 73. ¿Ahí nomás? Sí, aquí en el centro. Aquí. Bueno, chicas, ya saben todo lo que quieran encontrar, el estilo. ¿Qué diseñadores o qué marcas tenemos en Shedik? En Shedik trabajaba en la marca Rafael Garófalo, Vices, Siona. Una diseñadora de Buenos Aires, Mariano de Bellier, y por supuesto tenemos en exclusiva para Santiago del Estero los diseños de Benito Fernández. Bueno, y por ejemplo para los que de pronto no quieren algo de diseñador, sino quieren algo tranqui, también lo pueden encontrar en Shedik. Así ya saben, chicas, todo lo que quieran, lo que busquen, lo encuentran en Shedik, Buenos Aires 73. We'll be right back.
mistake when you first saw Mark. Mira que tenemos mucho para agradecer en este bloque, ¿eh? Mucho, tienes toda la razón. Empiezo yo dando gracias primero a Shedid por la ropa tan espectacular, aparte que me han dicho que estoy con toda la tendencia de esta nueva temporada. Agradezco a Lucía Febrero con su lindo calzado que le gusta a chicas grandes, adolescentes, al que sea. Muy bien, entonces, y bueno. Y me quedo cortito. Sí, dale. Me falta, por supuesto, Roberto Ochoa, que siempre me deja magnífica con todas sus chicas. Perfecto, y bueno, a mí me toca agradecer a la gente de Rider que en cada uno de los programas de este Music Box me está dando la ropa para lucir bien. Te viene haciendo buen trabajo, Ryder. Sí, bien, bastante. Muy bueno es el trabajo que lo viene haciendo, bastante. Pero, ¿vas a viajar, Lisa? Viajamos, gracias a Dios. Me voy a Colombia un tiempo, motivos personales, cosas lindas, a recargar energía y, bueno, esperar para volver a Music Box si es que me reciben. Claro que sí, vas a descargar energías, claro, que por supuesto te las hemos consumido acá en este Music Box. Lo hemos pasado muy bien, ha sido mucho trabajo. Gracias a todos los televidentes, a todo el equipo de trabajo, todo lo que hemos venido haciendo y esperemos que haya mucho más para dar aquí en Music Box. Te estás despidiendo como si no hubieses a volver más. No, estoy diciendo que pueda dar mucho más aquí en este Music Box. Perfecto, bueno, de verdad, buen viaje. Ya te lo estamos diciendo toda la gente. ¿De corazón me lo dices? Por supuesto, de corazón, que tengas un muy lindo viaje, de verdad. Bueno, seguramente la van a extrañar un tiempito corto, va a ser. ¿Será que me van a extrañar? Sí, te van a extrañar. Yo quiero que me extrañen, un poquito que sea. Lo van a hacer. Pero bueno, vamos a seguir con más Music Box junto a todos ustedes, dale. Tú sabes que eres el viento, el norte de mi canción y que eres. Dame de tu boca pa' quererte. Llévame a tu boca pa' adorarte. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra edición de Music Box. Y claro que sí, antes despedimos a Lisa y por supuesto deseándoles a todos los niños que están del otro lado un feliz día. Un feliz día a todos los chicos santiagueños. Todos los que ven el programa nos acompañan y también los dejamos con lo mejor del Music Box Vintage con Antonella y Benjamín. No se mueven de ahí. De esta manera nos despedimos con un dueto que se ha formado para esta muy buena canción llamada Going y es, por supuesto, Jennifer López y Florida. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Cause I wanna be a rapper. Put me in a cell if you really need to holler. Put me in a cell, feed down, flow right ahead. To the sky with your hands on rockstar. Somebody tell them please that the club is me, Gossa. Shorty wanna freak, I'm the one you call Papa. Gotta make them sing high notes like opera. What a ego, I got four Leo. Even the DJ wanna rep Puerto Rico. Got all them replay like he just broke a needle. Whatever that he say, better listen up, people.